La actividad la iniciamos gracias al intendente Gustavo Martínez y al concejal Mario Delgado. La hicimos para unir un poco a los vecinos por el mes de la mujer. Y la primera vez que es, así que todo muy lindo. La verdad que nos sorprendió porque pensábamos que no iba a venir, como es la primera vez que lo hicimos, y la verdad que es un gusto tenerlo acá en el barrio. Me parece muy bien que puedan reconocer a la mujer de esta manera. Es positivo porque realmente la mujer, sea como sea, está en todos los ámbitos, tanto como político, como en los trabajos, que últimamente hay más mujeres que otra cosa. Es muy importante porque justamente, como decía, el hecho de poder saber la necesidad de la persona de cada barrio hace que podamos compartir, ¿no es cierto?, y poder llegar a hacerle saber también al gobierno. Creería yo que tiene que volver a hacerse ese evento y hacer más de seguido en distintos barrios, ¿no?, para poder saber también lo demás. Yo primera vez que asisto y sí, me gustaría poder invitar a más personas para que vean también ellos, ¿no? Sí, bueno, tenemos que agradecer mucho a las vecinas del barrio Vial que se están, bueno, organizando aquí entre el barrio Vial, barrio Lotería y varios barrios de acá alrededor, donde están trabajando para que se puedan ir de a poco organizando, siempre con todos los cuidados que implica esta pandemia, ¿no? Queremos ser muy cuidadosos, pero también a la vez trabajamos mucho en no perder la cercanía. Ya hace un año que estamos ausente en muchos vecinos que nos llaman, que nos invitan, que nos convocan, y queremos retomar esta acción aquí en esta zona. Hemos hoy reunido con más de 50 vecinas por un té del Día de la Mujer, y bueno, así queremos recuperar la cercanía que se ha perdido, porque la verdad que siempre ha sido una característica de nuestra gestión, y extrañamos mucho también, ¿no? Porque extrañamos el contacto con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, a veces los reclamos, los pedidos. Bueno, es lo que queremos empezar a hacer con todos los cuidados que esto implica, ¿no? Porque siempre está bueno mantener los cuidados, pero bueno, hay que estar cerca, sobre todo en esta situación de pandemia mundial que tanto nos ha costado en lo económico, en lo social, a todos. Está bueno recuperar la cercanía, así que con todos los cuidados del caso vamos a ir paulatinamente haciendo lo que tanto nos gusta, que es estar cerca de la gente, conversar con los vecinos y recuperar eso que hace mucho tiempo extrañamos, porque durante un año, por los protocolos de aislamiento físico, no pudimos estar cerca de nuestros vecinos, y los vecinos de Resistencia son lo más importante para nosotros.